La uva. En la puerta de mi casa voy a poner un retrato para irme de que vengas a vivir el aguinaldo. Por si voy a dar a todo el que pide noche buena. Yo me quedo la dueña, me quedo con la torta. Ale, moritillo, ale, culo, ale, anda, buena, pisa, que tenemos todo. Ale, moritillo, vamos a ver. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. ¿No es quien tenemos por aquí? ¿Cómo os llamáis? ¿Cómo te llamas? Fátima, ¿y tú? ¿Ah? Fabiola, perdona, perdona. ¿Y tú? Ay, Sheila, ¿qué tal? ¿Os coméis? ¿Sois capaces de comer las 12 uvas? ¿Al tiempo o no? Sí, ¿no? ¿Y tú? ¿Eres capaz de comerte, Javier, las 12 uvas o tarda un poquito? Sí, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues muy buenas noches a todos los que nos estáis viendo ahora mismo a través de las redes sociales, a través del Facebook del Ayuntamiento de Arjona. Estamos en el paseo de General Muñoz Cobo, junto a la puerta de San Martín, donde dentro de unos minutos va a comenzar las uvas infantiles, el cotillón infantil que todos los años el Ayuntamiento de Arjona organiza para los niños y niñas de nuestro pueblo. Creíamos que nos llegábamos, ¿eh? Pero ya estamos aquí. Creo que está por aquí atrás el concejal de Festejo y Juventud, Juan Ruiz. Dentro de unos minutos hablaremos con él. Pero ahora mismo lo que vamos a hacer es hablar con los niños y los papás que se han acercado hasta este sitio para disfrutar de una noche buena muy especial. Como podéis ver, hay muchísimo ambiente, un ambiente navideño aquí en la plaza de... en el paseo de San Martín, mejor dicho. Bueno, 33 personas, uno de los directos más seguidos en lo que llevamos de Navidad. Y vamos a felicitar a toda la gente que estáis con nosotros, en especial a Pepa Navas, que nos está viendo desde Valencia, a Dolores Mena, a Manoli Ortega Cortés, a Gema González Corpas, a Isabel Moreno, a Francisco Lara Martínez, a Alberto Centeno, a Ana Ruano y a Rosario Melero González. Bueno, y a toda la gente que ahora mismo nos estáis saludando a través de Facebook. ¿Preparada para tomarte la uva? Sí, ¿no? Estupendo, ¿cómo te llamaba? Verdad, Sara, hola. Y aquí está nuestra amiga Dulce, ¿dónde están tus niños? Allí, ¿no? Muy bien. Hola.
una parada para tomar a la uva. Ah, que están haciendo una foto. No pasa nada. Bueno, aquí tenés cuidado tomándose la uva, ¿no? No atragantarse, no tenés prisa. Hola. ¿Qué pasa? ¡Ah, claro! Bueno, la abuela también a tomarse la uva infantil. Marinero, ¿dónde vas? Por Isabel. ¿Qué tal? Feliz Navidad, feliz año nuevo. ¿Qué tal? Está aquí con María de la Cabeza. ¿Y Sergio dónde está? Ahí va, muy bien. Pues nada, feliz año nuevo a ti también, a tu familia. Bueno, Nieves Rodríguez nos está viendo desde San Celón y nos desea un feliz nuevo, un año nuevo. Y Fernando Salcedo Monje, muy buenas tardes y también feliz año. Se acaba de incorporar Manuel Alcántara Simón y Manuela Montilla Relaño. Bueno, si estáis cerca del paseo del General Muñoz Cobo, pues os invitamos a que vengáis por aquí porque está viendo un ambiente muy bonito. Además, este año está muy bien instalado porque ya sabes que al principio se celebraba este evento, este acto, en la puerta del ayuntamiento, pero por motivos de seguridad y de espacio se trasladó hasta el paseo de San Martín, que bueno, se realizaba este cotillón al principio, al lado de uno de los altillos que hay al principio de este paseo, y este año se ha elegido la entrada, o el atrio mejor dicho, de San Martín, con una buena instalación de pantalla, con música, y no sé si lo veis, pero hay también focos, que no sabemos lo que será, ¿serán focos o serán otro tipo de artilugio, de sorpresa? Yo creo que será una sorpresilla. Fefa, muy buenas tardes, feliz Navidad también. Con nosotros, como siempre, está la Protección Civil de Arjona, que está trabajando aquí en este evento por si hay algún tipo de problema, no pasa absolutamente nada. Y antes decía que estaba aquí con nosotros el concejal de Juventud y de Festejos, que es Juan Ruiz, y también está la teniente de alcaldía, Encarna Cordón, que también está aquí con nosotros. Bueno, feliz año 2019 por adelantado, otro día no. Tenemos que tomar la famosa uva, ¿no? Oye, está muy bien este año la instalación del cotillón. ¿Cuál ha sido los cambios? Juan, estaba comentando ahora. ¿Cuál ha sido la evolución desde que empezaste a hacer? Bueno, pues como tú comentas, empezamos en el ayuntamiento por eso de tomarnos la uva en la fachada y tal, pero vimos que, bueno, ya se ve la cantidad de gente y la afluencia que tenía el evento, pues nos llevó a cambiarlo. Ya el año pasado nos cambiamos al inicio del paseo, pero también nos vimos un poco agobiados, por eso este año ha sido venir aquí y pillar toda esta mitad de arriba, que la verdad creo que está bastante mejor esta última ubicación. Y bueno, vamos a tener un par de sorpresillas nuevas este año, una que aún no se puede revelar y otra que, como tú ya habrás visto, pues bueno, desde aquí tenemos un cañón que, aunque parezca de espuma, no va a ser espuma, sino que es un cañón de nieve. Ya llevamos mucho tiempo sin que nieve en Arjona y esta noche, pues durante unos momentos va a estar nevando cuando nos comamos la uva. Muy bien.
Bueno, estamos esperando que comience la uva. Sigue llegando todavía algunos niños y en cuanto termine vamos a comenzar con un pequeño sketch, un cuentacuentos que nos ha preparado Álvaro Bravo como siempre con nosotros, y posteriormente pues daremos al play del vídeo, nos tomaremos la uva y luego pues nada, un ratito de pinta cara y de corchoneta para festejar este pre-2019. Muy bien, muchísimas gracias Juan, como siempre. Nada, vamos. Ay, que no llegábamos. Hola, Protección Civil, ¿qué tal? Juan Sierra, estamos a punto de cerrar este año 2018. ¿Cuál es el balance que hace para la agrupación local de Aljones de Protección Civil? Bastante positivo, bastante muy bien. Positivo en cuestión de voluntarios y de servicios. Esta Navidad estáis hoy en este acto, pero también estuvisteis, por ejemplo, en la Procesión Solidaria, ¿verdad? ¿Alguno más en el que vayáis a estar? Mañana en la San Silvestre, en la Cabalgata de Reyes. Bueno, todo lo que pueda salir, ¿no? Sí, todo lo que, bueno, lo que nos surge. Pues Juan, te deseamos a ti y a todo tu equipo un feliz año nuevo. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestro trabajo. Muchas gracias y igualmente. Venga, hasta luego. Buenos días. Buenos días, buenos días. Hola. ¿Qué tal, Josefa? Pero hoy tenemos, vamos a hablar con su hija. ¿Cómo te llamas? Iván. ¡Ay, va! ¡No! ¡Échale conmigo! No, estamos en directo ahora mismo. ¿Qué tal? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pasa? ¡Feliz año 2019! Igualmente. Estamos en directo, te está viendo 35 personas. Ya tendrás que decir algo. Vale. ¿Qué le deseas? Me llamo Fiki, tu mamá. ¿Qué quieres que no llueva? Que no llueva. Tengo la ropa para vestirme y para echar los caramelos. Y no quiero que llueva, ni que haga frío. Pero no va a llover. No llueve. Ah, por eso mismo, no llueve. Así que vengo de hacerme el traje. Ah, muy bien. Claro, vas a entrar ahí en una carroza. Estupendo. Bueno, Josefa, feliz año 2019. ¡Adiós! ¡Adiós! Pero cuando yo paso por el mono. Juani, Orozco. Hola. ¿Qué le deseas al 2019? Yo salud. Salud. ¿Y tú qué le deseas? Hola, Luis. Hola, Ana. ¿Qué le deseas al nuevo año? ¿Qué le vas a pedir a los Reyes Magos? ¿Le has pedido ya cosas? ¿Y tú qué le has pedido? ¿Y tú qué le has pedido, Carmen? ¿Y vosotras? Yo también. Ah, bueno. Pues ya está. Os deseo una feliz Navidad. Igualmente. Feliz Navidad, feliz año nuevo. ¿Vale, Ana? Adiós. Y Javier otra vez. Te vamos a pillar todo el rato, y Javier. Te vamos a sacar todo el rato. 5, 24. Porque cada uno hace su a una
¿Y cómo sabemos dónde tenemos que poner todo el ¡Suscríbete!
Y ahora las campanadas. Con cuidado. Cuidado. Buena.
Paqui, feliz 2019. Igualmente. Que lo disfrutes mucho con los niños. Estos son los granadinos, ¿no? Hola, ¿cómo llamáis? ¿Tú? ¿Cómo se llama? Sergio. ¿Sergio, tú? Muy bien, ¿habéis comido toda la uva? Entonces vaya a tener mucha suerte el año que viene. A ver si os traen todos los regalos, ¿vale, Sergio? El año de vosotros. ¡Guapo! Hola, ¿te has comido toda la uva? ¿Cómo te llamas? Manuel. Manuel, hay que disfrutar mucho de las fiestas, ¿no? ¿Qué le has pedido a los Reyes Magos? Muchas cosas, no hay que decirlas todas, hay que cada uno las traiga. Venga, el año nuevo. Y también, como habéis podido ver, con muchísima nieve. Muy buenas noches a todos.